Esta estructura de repetición for se está repitiendo dos veces. ¿Por qué? Por este rango. Rango de 0 a ¿vale? Vamos nuevamente al, al intérprete, a la línea de comando de Python y vamos a ver esto del rango que significa. Entonces, si yo, yo puedo crear una lista a partir de un rango, daros cuenta que antes empleábamos el constructor de lista. Sin ningún parámetro, pero ahora aquí vamos a introducir justamente lo que tenemos ahí. 0, num no exámenes, vamos a suponer que es 5. Y cerramos el paréntesis. Aquí ha ocurrido algo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ah, porque no es rango, es range en inglés, ¿vale? Ahora sí, mi rango... Ah, perdón. No he puesto el carácter subrayado. Mi rango tiene el rango de valores que va de 0 hasta 5 menos 1, que es 4. Y por eso la estructura de repetición, bueno, en este caso era de 0 a 2 menos 1, se repite como nosotros deseamos. Os enseño una última cosita y es que mmm, yo en realidad cuando el rango comienza en 0 no hace falta ponerlo. Y incluso si nosotros quisiéramos... Por ejemplo, contar de 0 a 20 con incrementos de 2 unidades, pues aquí pondríamos el paso. ¿vale? Cuando lanzamos se ha creado de nuevo la lista y ahora mi rango, si os dais cuenta, va contando de 0 a 19, porque recordad que es este valor menos 1, 20 menos 1, 19, con incrementos de 2. Y también podríamos emplear un rango que, contra, que contara, por ejemplo, desde 30 hasta 0, pero para que vaya reduciéndose, el incremento ya no sería positivo, sería negativo. Vamos a poner, por ejemplo, que cuente de 5 en 5, ¿vale? Le damos a intro y vamos a ver qué hay dentro de mi rango y efectivamente comienza en 30, este valor inicial, si ¿sí? lo incluye. 30, 25, 20, 15, 10, 5 y el final no lo considera, ¿vale? Volvemos a nuestro algoritmo y estamos comprende comprendemos un poquito más qué es esto de range 0, num exámenes. En realidad ¿vale? en Python range es otro tipo de variable. Hay mmm, muchos tipos distintos, los iremos viendo según nos hagan falta. Ya tenemos leídas las notas del examen. Vamos a avanzar un poquito, ya va quedando menos. Voy a intentar que este vídeo no se haga demasiado, demasiado largo y aquí queremos llamar a una función que, que aún no hemos definido que aquí en pseudocódigo sí está definida luego os la enseño y esa función va a realizar el cálculo del promedio llamando a esta función no calcula promedio eh, nosotros nos venimos aquí <coughs> vamos a decir que nota media la forma de llamar a la función en pseudocódigo en Python es idéntica a como se llama en pseudocódigo, es decir, escribimos el nombre de la función y a continuación entre paréntesis los parámetros de entrada. ¿vale? Como bien sabemos, la función cuando concluya va a devolver un valor y ese valor todo va digamos, a reemplazar la llamada de la función y se va a asignar a nota media. ¿vale? ¿Cuáles van a ser los parámetros de nuestra función? Pues en notas, que contiene todas las calificaciones. Y no nos va a hacer falta enviar el número de exámenes como parámetro. Porque Python nos permite saber, cuando tenemos una lista, como notas, saber cuál es el tamaño de esa lista. Sabemos que el tamaño de esa lista va a ser justamente el número de exámenes, que son el número de calificaciones que se han introducido. ¿vale? Como nosotros todavía no hemos definido esta función, vamos a comentar esta línea y temporalmente a nota media. Le vamos a dar un valor que sea, por ejemplo, 9,5. Vamos a acabar el algoritmo y ahora ya finalmente definimos esa función, lo dejamos para el final. ¿vale? Avanzamos, si tenemos la llamada a la función, avanzamos al siguiente paso, el paso 9, que no es otra cosa que mostrar por pantalla el resultado final y ahora tenemos una estructura condicional completa. Anteriormente solo teníamos la rama positiva del sí. Sí, fin sí, y ahora tenemos también un sino, no, ¿vale? Si la nota es mayor que 5, un mensaje, si es menor que 5, otro mensaje, ¿vale? Vamos a ver en Python, bueno, lo primero es mostrar por pantalla el mensaje, tu nota media es y eh, ahora la variable nota media. Muy bien, y ahora sí la estructura condicional que hemos visto antes que es if. Con la condición que en este caso es mayor o igual que 5, y sabemos que el entonces en Python se sustituye por dos puntos. Aquí ponemos print y el mensaje de momento: estás aprobado, sigamos trabajando para consolidar. Cierre paréntesis y hemos acabado la rama positiva del condicional. ¿vale? Nosotros ahora escribimos else y dos puntos. Daros cuenta, en lugar de si no, nosotros escribimos else, que justamente en inglés significa si no. ¿vale? Y aquí, en la rama negativa del condicional, de momento estás suspenso. Intentemos remontar. ¿vale? Ponemos un punto también en este mensaje. Para tener coherencia y elegancia. Y ahora, daros cuenta, si yo sigo escribiendo aquí a continuación, por ejemplo, un printola, esta línea 65 formaría parte de la rama negativa del condicional, del else. Pero como no queremos que haya más instrucciones, pues directamente podemos poner aquí, fin sí, un comentario porque no hace falta nada más. ¿Vale? Eh, vamos ya próximos a concluir, vamos a escribir este final del programa, que no es otra cosa que un print. Y este print, como insisto, estamos diciendo, está fuera del condicional. ¿vale? Eh, final del programa, gracias. Y tratamos al usuario con, con educación. Y decimos aquí, concluyendo un programa o algoritmo, daros cuenta. Eh, en pseudocódigo el algoritmo concluye escribiendo fin algoritmo. En Python decíamos que no es necesario porque el algoritmo concluye justo después de la última instrucción o cuando lleguemos al final del archivo, ¿vale? Eh, así que el, no hace falta concluir el archivo, perdón, concluir el algoritmo y esto ya funcionaría. No digo perfectamente, no digo perfectamente porque al final no estamos calculando la media, nosotros Estamos, no hemos escrito todavía la función calcula promedio, lo hemos dejado para el final y simplemente metemos aquí un, una nota media eh, manualmente. ¿no? Entonces vamos a decir que nos llamamos rosa. Esta vez vamos a decir que tenemos tres exámenes, el primero con un 8, el segundo con un 10 y el otro con un 7,5. Y la nota media nos dice que es 9,5, no porque sea el cálculo correcto, sino porque es lo que tenemos aquí escrito. ¿vale? En definitiva, este algoritmo está funcionando. Si os dais cuenta, ha salido correctamente el mensaje. De momento está suspense. Espera, eh, esto debería ser así, ¿vale? Daros cuenta, me he confundido. He puesto si la nota media es menor que 5. Debería ser mayor que 5, ¿vale? Nos hemos dado cuenta a tiempo ponemos el mayor y ya está corregido, ¿vale? Estamos muy próximos a concluir, nos queda definir una función